Lo que más me gusta del máster es que es un punto de encuentro en donde gente de diferentes lugares y diferentes profesiones se encuentra en este lugar para aportar lo mejor de sí. El futuro que yo vislumbro en el consultor de DO es la verdad muy amplio, sobre todo porque creo que es una responsabilidad de los consultores en DO buscar estos puntos de encuentro que hagan a las personas mucho más felices en su lugar de trabajo. El reto es poder mezclar todas las metodologías que adquiere a lo largo del máster para poderlas emplear en servicio de la gente, de las organizaciones, pero también en una búsqueda de su propia felicidad. Es decir, que el mismo consultor 2020 encuentre lo que le haga feliz para poder colaborar en ello. Ser profesor del MIR a mí me dejó como aprendizaje conocer gente de diferentes lugares, de diferentes profesiones, gente muy creativa, gente con muchísimas ganas de hacer las cosas y que a fin de cuentas se veía en un salón de clases todo esto mezclado y era una combinación increíble. El mantener el sueño del MIR es todos los días, pues es justo convencer y también hacer que los que estudian el MIR se crean realmente su rol y se crean que son agentes que pueden modificar este mundo y que pueden modificar la manera de hacer las cosas. Pues la principal recomendación que yo le podría dar al consultor 2020 es buscar los pequeños detalles donde podemos marcar la diferencia, en el sentido de no pensar en hacer o modificar cosas grandes, porque yo creo que para cambiar algo grande se tiene que empezar por acciones pequeñas, y justo el consultor 2020 tiene que tener el ojo para buscar esos detalles que le permitan hacer las cosas de una manera diferente.